Noticias del Táchira. En horas de la tarde de ayer se registraron fuertes precipitaciones, esto debido pues a un núcleo vertical que ingresa bajo una baja presión de Colombia. El mismo se desplaza hacia el occidente, afectando lo que tiene que ver el estado Táchira. Fundamentalmente la zona norte, parte de la zona metropolitana y zona frontera, se registraron las precipitaciones, donde tenemos algunas afectaciones puntuales. El caso del municipio Capacho Nuevo, en el sector Llanito, una afectación de vivienda por anegación, producto de colapso del sistema alcantarillado, donde escombros que hay sobre la vía, producto de las manifestaciones que se han dado durante los últimos días, ha generado pues lo que tiene que ver la colmatación del sistema de drenaje, y por ello pues se genera lo que es la anegación de vivienda, donde se tienen pérdidas en seres de dicha vivienda. Allí actuó lo que es la Protección Civil del municipio Capacho Nuevo, atendiendo pues en horas de la noche esta familia. También fueron trasladados a Refugio Solidario, el cual el día de hoy va a ser trasladado funcionarios de Protección Civil Táchira como miembros de la Comisión de Refugio para atender a estas dos adultos mayores que se vieron afectados producto de las precipitaciones y por el colapso del sistema alcantarillado. De igual manera, pues nosotros vamos a estar atentos de las precipitaciones que se van a seguir registrando en el estado Táchira, donde tenemos pues núcleos que están ingresando de la zona norte y donde hasta el momento no tenemos afectaciones en lo que tiene que ver la troncal 1, el cual ya se tiene un antecedente aproximadamente de 15 días, producto de los diferentes tramos afectados del incremento caudal que se ha dado tanto en el sector Calichito, La Arenosa, como en el sector del Descanso. Allí se mantienen apostados las diferentes unidades de maquinarias de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Comisión del CAICE y de igual manera de Protección Civiles Municipales, atentas ante cualquier situación que se presente o se registre en producto de las precipitaciones. Sí, ya estamos nosotros en lo que es el periodo de lluvia en el estado Táchira, ya inician lo que es la interacción de la zona de convergencia intertropical y en ello nos mantiene nosotros atentos en las zonas vulnerables del estado Táchira. Es importante destacar que hasta el momento se han registrado los registros de pluviosidad solamente en las últimas 24 horas, en lo que tiene que ver en la zona sur, 34.4 litros por metro cuadrado, superando el promedio de la zona. En la frontera, 20.9 litros por metro cuadrado, y en el municipio Cárdenas, 20.1 litros por metro cuadrado. Pero en el municipio Ayacucho, que es donde se registró las mayores precipitaciones, se dan 70.5 litros por metro cuadrado, incrementando caudales en las diferentes zonas sin tener afectación alguna. Por ello, pues nosotros vamos a hacer el monitoreo con las diferentes protecciones civiles en los caudales de los frentes hídricos para estar atentos y informar a la colectividad que construyen o que construyeron a orillas de los frentes hídricos, desalojar de manera inmediata para que estén atentos, pues, de acuerdo pues a la información que emita tanto Protección Civil Regional como Protección Civil Municipal. Noticias del Táchira.